A todos hemos terminado un nuevo Consejo de Seguridad, el número 52 entre presidenciales y ministeriales realizados por este gobierno desde el 7 de agosto del año 2018. Una de las primeras conclusiones que tenemos es que la situación de los Montes de María, tanto en lo que se refiere al departamento de Sucre como al departamento de Bolívar, son un lugar que continúa estando en paz, que si bien ha habido algunos rumores de prensa sobre regreso de paramilitares y demás, esto se pudo corroborar que no es cierto, que ha habido eventualmente unos brotes de delincuencia común, algunas caletas que han sido desenterradas, pero la acción de la Infantería de Marina y de la Policía han permitido decomisar aquellos armamentos viejos que había, municiones, en fin, y otros elementos de material de guerra, y podemos dar un parte de tranquilidad en lo que se refiere a los Montes de María. Lamentamos inmensamente la muerte del líder social Juan Alexander Quiñones, pero las autoridades tienen prácticamente resuelto el caso. No me quiero expresar más allá porque esa investigación continúa, pero el mismo fiscal regional de Sucre nos alentó que los resultados van por muy buen camino. Y tenemos aquí que reducir significativamente los homicidios en 5 municipios que son verdaderamente los afectados. Son ellos Sincelejo, Corozal, Sampués y 2 municipios más que en algún momento se vieron afectados, San Onofre, para citar otro más, pero definitivamente se han tomado todas las medidas y pareciera ser que van en franco descenso. Encontramos algunos de ellos que hacía ya como 56 días no ocurría un solo crimen, a pesar de que el inicio del año fue bastante difícil. En cuanto a extorsiones, otra de las preocupaciones que surgen aquí, hemos podido lograr la captura de 7 personas que estaban siendo apoyados desde la cárcel de Picaleña en Ibagué, Las Mercedes en Montería, La Vega en Sincelejo, y estas personas ya fueron capturadas y estaban dedicados a extorsionar comerciantes, ganaderos y docentes del departamento de Sucre. Estos delincuentes llevaban aproximadamente 14 meses delinquiendo y en un buen golpe articulado con la Policía Nacional se logró la captura de estos individuos y por tanto la extorsión en el departamento debe tender a bajar. Por último, han sido capturados unos cabecillas del Clan del Golfo y podemos afirmarle a la ciudadanía sucreña que aquí el único grupo armado organizado que hace presencia es el Clan del Golfo. Lo estamos atacando decididamente, no ha entrado ningún otro grupo armado organizado al departamento y se ha logrado la captura de alias ED o CD, como lo quieran llamar, de alias Venado y de alias Poncho. Todos estos eran determinadores de homicidios, extorsiones, tráfico de estupefacientes, etc. Y de esta manera se mejorará la situación de criminalidad de San Onofre, Sincelejo, Sampués, Corozal, Tolú, Coveñas, San Marcos, Majahual e Iguarán. Van 5 cabecillas capturados del Clan del Golfo en los últimos 5 meses. Y hemos venido golpeando muy duramente a los narcotraficantes. Los decomisos han venido aumentando significativamente en el departamento y han sido capturadas 7 personas al mando del delincuente John. Este es a grandes rasgos el resumen de lo que aquí se ha tratado. Volveremos en unos meses a hacer una revisión clara y específica sobre los propósitos que nos trazamos y estoy seguro que en ese momento, señor gobernador, esperamos tener todas nuestras cifras en decrecimiento. Muchísimas gracias a todos ustedes. Habla el gobernador. Un parte positivo para el turismo colombiano. Queremos decirle que después de este Consejo de Seguridad, donde se han analizado todos estos índices, son muy positivos para nuestro departamento. Invitamos a las colombianas y a los colombianos que vengan a visitar en este puente, el puente vacacional, a nuestras queridas playas del Golfo de Morroquillo, un lugar tranquilo donde van a pasar unas vacaciones, pero muy contentos todos y muy felices. Muchas gracias.